Hola, queridos amigos, mi nombre es Rafael Santandreu, soy, como sabréis, soy psicólogo y autor de estos libros que os voy a enseñar ahora, que es Sin Miedo, mira, por aquí los tiene también Noelia, y exactamente, y el método para ir sin miedo, yo también los enseño, que son dos manuales para superar los ataques de pánico, la ansiedad, el TOC, etc. Y como ya sabéis, todos los martes colgamos un testimonio maravilloso de superación de todos estos temas. Ya llevamos más de 150 y seguimos adelante. Me encanta oír estos testimonios de superación, ¿no? Porque son tan bonitos, ¿no? Y hoy tenemos a Noelia de Jaén. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, aquí estoy. Noelia, desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista. Noelia, que es entrenadora personal, dietista, es una tía que está, seguro que estás muy en forma, ¿no, Noelia? Bueno, ahora estoy empezando otra vez de nuevo a ponerme. Estuve muy en forma hasta que empecé con la ansiedad, que lo dejé todo, y ahí lo pasé tan mal. Bueno, pasé épocas en las que incluso no comía. O sea, días enteros sin comer, no podía hacer de comer, no podía comer. Digamos que mi jerarquía de exposición, una de las cosas que yo tenía que hacer era comer, sentarme a comer. Claro. ¿Vale? Entonces perdí todo, perdí masa muscular, dejé de hacer deporte, lo perdí todo. ¿Te quedaste tirillas? Sí, me quedé muy delgada y muy débil, ¿eh? Bueno, pero de todas maneras, como en realidad tú tienes ahí un buen diseño deportivo, en nada te vas a poner súper bien otra vez. Sí, bueno, yo, ya mi foco es otro muy diferente, entonces eso ya es secundario. Son consecuencias de hacer deporte. Muy bien, muy bien. De comer bien. Bueno, pero por lo menos muy saludable, eso sí. Sí, eso sí. Oye, entonces cuéntanos, Noelia, ¿qué es lo que te pasó a ti? ¿Qué tuviste? Vale, mi historia es un poco larga, pero bueno, voy a intentar resumirla lo mejor posible. Venga. Yo empecé hace casi 3 años. Me acuerdo que un día me levanté y me encontraba muy rara. Yo tenía la sensación de que me estaba como saliendo del cuerpo. Mi sensación era como que me despegaba del cuerpo. Recuerdo que solté a mi hija en el colegio y estaba tan mal que solté a la mayor, cogí a la pequeña y salí corriendo de allí, me metí en el coche y me puse a llorar porque no sabía lo que me estaba pasando. Y a partir de ahí empezó mi andanza por un montón de médicos, un montón de pruebas. Me tiré durante un año aproximadamente dando vueltas sin saber lo que me pasaba. Me gasté el dinero que no tengo en pruebas, en fisio, en analítica, en todo. El diagnóstico que a mí me dieron los médicos era que yo tenía un tipo de migraña rara, pero a mí no me dolía la cabeza, ¿vale? Ellos se pensaban que era una migraña rara. ¿Qué pasa? Que yo ya estaba tan mal que empecé a tener ataques de pánico todos los días, todo el día. Fíjate, antes de llegar a ese punto de los ataques de pánico, es interesante porque me pregunto, yo creo que mucha gente se preguntará, ¿cómo era ese ataque, esa cosa que tenías, que los médicos lo confundieron pues con una migraña extraña o vete a saber qué? Claro, lo que yo tenía básicamente era despersonalización y desrealización. Toma ya, ¿y qué sentía? La despersonalización es como que tú no estás en tu cuerpo. Es como una vez escuché un testimonio que llevaba toda la razón, que es como si nosotros tuviésemos un botón de sentir y ese botón lo hubiesen aflojado un poco. Entonces sientes un poco menos, pero sientes un poco menos algunas cosas, pero otras las sientes más. Entonces, al tener la despersonalización, yo sentía como que no estaba en mi cuerpo, me miraba al espejo y sentía ese reflejo como extraño. O sea, sé que soy yo, evidentemente, porque no vas a ser tú, pero no me terminaba de identificar del todo con esa persona. De hecho, yo a día de hoy, que todavía no estoy 100%, me miro en la cámara y siento como esa pequeña lejanía entre mi reflejo y yo. Y luego la desrealización es con el entorno. Veía, por ejemplo, el cielo muy extraño, como si fuese un tazo de estos, los típicos tazos en 3D que los mueve y se ve como diferente. Sí. Pues así veía el cielo, como muy luminoso también. Los ruidos me molestaban un montón. Las luces también las veía como muy, muy luminosas. Demasiado. Sí, claro, he tenido la sensación, por ejemplo, también de ir por la calle andando y sentir como que no avanzo, como que la calle se alarga, se estrecha y yo no avanzo. Que a mí cuando me pasó eso la primera vez, bueno, me pasó andando por encima de un puente, le dije a la psicóloga, llegué y le dije, mira, vengo a que me ponga una camisa de fuerza, porque yo me estoy volviendo completamente loca. Le claro. Conté lo que había visto y ya me explicó que el hecho de pensar si yo estaba loca o no, ya era un indicativo de que no estaba loca. Exacto. Pero claro, es que es muy fuerte porque fíjate por dónde, que esto al final es como una trampa mental, como tú dices, es como una mentira que nos cuenta el cerebro.
Eso. Pero es que a mí mi mentira no solamente me la estaba contando mi mente, mis pensamientos, sino también mis cinco sentidos. Tu sistema sensitivo producía esa distorsión. Pero fíjate, yo ahora, que nunca he tenido la suerte, que no he tenido despersonalización y desrealización, y siempre cuesta un poco entenderlo, porque no lo hemos tenido, ¿no? Y entonces piensas, bueno, ok, todos estos síntomas, pero ¿por qué tenerle tanto miedo? Porque a priori uno podría decir, bueno, pues veo el cielo diferente. Bueno, joder, qué interesante. Oye, ¿sabes? Me veo raro en el espejo, pero puedo decir, bueno, oye, igual me mejora y todo, tú, escucha. ¿A quién le importa? Pero claro, no, sin embargo, da mucho miedo, ¿verdad? Claro, la trampa ahí está justamente en eso, en el miedo. Tenerle miedo tanto al pensamiento como a lo que ves, como a lo que es, a cualquier cosa, esa es la clave, tenerle miedo. Porque, por ejemplo, también tuve pensamientos intrusivos de, yo qué sé, por ejemplo, me asomaba al balcón, no podía asomarme al balcón, porque en el balcón era como, madre mía, a ver si te vas por tirarte, y yo diciendo, pero ¿cómo me voy a tirar si yo no me quiero tirar? Y si me tiro y no sé qué, pensaba en mi hija, porque claro, también tengo dos niñas pequeñas. La cuestión es que yo un día, contándole esto a mi marido, él me dijo, dice, pero si yo esos pensamientos los he tenido un montón de veces y no le he hecho ni caso. Eso es. Claro. Y yo dije, ay, ostras, claro, es verdad, es que el problema es que yo le tengo miedo a todo esto. Exactamente. Claro, también es verdad que es muy difícil a veces no tenerle miedo, porque a lo mejor un pensamiento, dices, bueno, es un pensamiento. Pero cuando tú estás sintiendo cosas en tu cuerpo, cuando tú las estás percibiendo, cuando las estás viendo, lo más fácil, claro, es caer, claro, en la trampa del miedo. Sí, sí, claro, a ver, yo digo esto, te lo preguntaba así como para preguntárselo, claro, uno. A ver, es completamente comprensible que de repente te empieza a pasar eso y te asustas, es normal, ¿eh? Porque claro, es una, o cuando tienes los mareos, porque también he tenido mareos mortíferos, cuando tienes esos mareos tan grandes, ostras, es que es normal tener miedo. Sé que cualquier persona, en mis circunstancias, podría tener miedo y caer en la misma trampa en la que he caído yo. Por eso estoy aquí también hoy, quiero dar mi testimonio, para que los demás vean que a cualquiera le puede pasar. Es que cualquiera le ocurre. Y si tienes un cerebro, tienes un cuerpo y lo usas, está en la probabilidad de que te pase. Exactamente. Por muy valiente que te creas que eres, por muy fuerte que seas, por cualquier cosa. Eso me encanta que le hayas dicho. Es decir, solo que tendríamos que ser raros extraterrestres para que no te pudiera pasar eso. O sea, lo raro es que alguien dijera, a mí no me puede pasar. Bueno, pues debe ser de Saturno, tú. Porque entonces tú realmente sí que eres raro. Porque esto es normal que a las personas nos asusten. Eres un humano, eres pensante, eres sientes también. O sea, es que es lo más fácil. Qué bueno. Oye, entonces, vale, entonces estuviste como... Fíjate, luego empezaron a darte ataques de pánico al cabo de un tiempo, ¿verdad? Después de un año empecé con ataques de pánico, pero mi ataque de pánico era todo el día. O sea, yo tenía una desregulación tan grande que yo me levantaba y me acostaba en ataque de pánico. ¿En serio? Sí, tenía muchísima, muchísima, muchísima ansiedad. Bueno, ya te digo que yo miraba los testimonios y decía, ¿por qué no hay nadie como yo? Porque es que estaba todo el día con ansiedad. Es que, claro, la despersonalización, como estaba tan desregulada, ya llegó un punto en el que yo dejé de entender lo que me estaba pasando. Y yo llegué a dudar de si... O sea, he llegado a sentirme insegura en mi propio cuerpo. No lo veía como un lugar seguro, mi cuerpo. Wow. Pero entonces, Noelia, ¿cómo eran los ataques de ansiedad esos? Todo el día, pues, me faltaba el aire, tenía la sensación de que no podía respirar. También es verdad que esto ha ido como evolucionando a lo largo del tiempo, porque yo al principio, que tengo los registros, lo que tenía sobre todo era despersonalización, mucha taquicardia y como una sensación así de nerviosismo interno, como esa sensación de mal presentimiento, sí, pero muy intenso. Sí. Claro, todo eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Luego se me ha ido poniendo lo de que me faltaba el aire. Uh-huh. Luego he ido teniendo, por ejemplo, molestias gastrointestinales. Uh-huh. Ha ido como fluctuando. Pero eso sí, la base, que es la despersonalización, la desrealización, eso lo he tenido siempre. Bueno, y la contracción muscular, ¿vale? Sentir aquí como músculos agarrotados, eso sí. ¿Espalda, en la parte superior de la espalda era? Eso 24 horas al día. 24, ¿y era muy molesto eso? Es muy molesto,
Claro que sí, es muy doloroso. Es que duele y todo. Doloroso, sí, es doloroso a todos los niveles. Por lo menos lo que yo he estado viviendo para mí ha sido doloroso. ¿Te dolía la espalda? Me dolía mucho la espalda, el cuello. A veces incluso si se me tensaba mucho, se me venía hasta la parte de delante de la cabeza. Pero era como, no era un dolor de cabeza, era como una banda apretando fuerte. Y la espalda. De hecho, yo ahora mismo estoy hablando contigo y se me quiere como engarotar, porque claro, todavía estoy en el proceso, pero ya lo identifico. Cada vez me cuesta menos identificar en qué momento. Cuando te viene ahora el protodolor en la espalda. Lo dejo estar. Lo dejo estar. Acepto que está eso ahí y que tiene su razón de ser en realidad. Es mi mente, mi cuerpo activa una alarma porque me quiere proteger. Eso es. Yo con mi actitud le demuestro que estoy a salvo. Qué bueno. ¿Cómo lo haces? ¿Con qué actitud? Dejándolo estar. Y ya está luego luchando contra eso, decir, vale, está ahí. Es verdad que a veces cae un poco en la trampa y te da como un poco de miedo, pero bueno, también acepto que tengo ese miedo y que es legítimo, que es normal, que no es nada raro, lo identifica. Y por otro lado, corrígeme si me equivoco, haces deporte, llevas una vida deportiva, que también es decirle, pues estoy bien. No hace falta que me protejas de nada. Claro, exactamente. Es que esa es otra. El deporte a mí me está ayudando precisamente a eso y a exponerme, porque el deporte al final es una exposición más. Cuando tú sales a correr y te suben las pulsaciones, y no solamente eso, yo cuando salgo a correr me sube la despersonalización mucho. Ah, qué bueno. Vale, me sube mucho. No sé si recordarás la carrera de San Antón que hice, que te mandé la fotografía. Sí, maravillosa. Y esa carrera la corrí porque el año anterior me dio un ataque de pánico esperando allí a mi marido, a que la corriese. Y dije, pues el año que viene la corro yo. Y me fui allí con toda mi ansiedad, con toda mi despersonalización y con todo. Recuerdo que el último kilómetro sentía que no me entraba el aire. Iba corriendo, iba con una compañera, por cierto, la saluda de aquí, hola Rocío, con una amiga, y yo, no puedo respirar, y ella, que te calles, que eso es la ansiedad, que tienes para adelante, que sí puedes respirar. Y la acabé, la hice. Y como eso, muchas cosas, ¿eh? O sea, he hecho ¿Cómo te sentiste al acabar la carrera? Súper feliz, muy feliz, porque vi, o sea, demostré una vez más que lo que mi cabeza me estaba contando era mentira. Wow. Y es que esa es la cuestión de cada una de las exposiciones que yo he ido haciendo, que me he dado cuenta que lo que me cuenta mi cabeza es mentira. Y otra cosa importante que yo quería decir, que esto no me suena haberlo visto en ningún otro testimonio, pero para mí es muy importante. Si te expones con conductas de seguridad, esa exposición no vale. Porque yo me exponía, por ejemplo, cuando sentía que me faltaba el aire, respiraba en la mano. Entonces yo a lo mejor iba al supermercado o iba hacia cualquier cosa que hiciese respirándome en la mano. Eso hizo que mi ansiedad subiese tanto, 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 que yo llegué a un momento en el que no podía salir de mi casa. Yo llegué a un momento en el que no podía ni comer. Es que no podía ni sentarme a comer, ni hacer la comida. No podía llevar a mi hija al colegio, no podía hacer nada. Claro, yo me exponía, pero con conducta de seguridad. Eso hacía que la ansiedad cada vez creciese más. El hecho de tú estar hipervigilante, así ese síntoma se va o no se va, hace que ese síntoma se quede. Wow. Aceptarlo, claro, aceptarlo justamente es dejarlo estar y saber que está ahí, que te va a doler, que te va a molestar, que te van a entrar ganas de llorar, que a lo mejor tienes ganas de vomitar, vale. Pero tiene que estar ahí. Y cuando lo repites muchas veces, al final tu actitud frente a eso va cambiando tanto que tu cerebro va dejando de activar la alarma. Wow. Qué bien lo explicas. Oye, Noelia, pero entonces en un momento dado hay que hacer como un salto de fe y decir, sí, oye, me voy a lanzar a esto y que sea lo que Dios quiera. Sí, sí, es así. Además es que vas con la fe de decir que sea lo que tenga que ser. Acepto completamente si ha llegado el momento de mi muerte en este mismo instante, va a llegar. Que de hecho, cuando tenga que llegar, va a llegar y no lo vas a poder evitar ni tú ni nadie. Totalmente. Entonces, cuanto antes vayamos aceptando eso, mejor. Qué pero bueno. Eso es un salto de fe. Es un decir, aquí estoy y cuando haces ese salto de fe, comprueba que todo era mentira. Bueno, y con mucho esfuerzo, todo hay que decir. Yo te digo que este año para mí, bueno, estos 3 años, pero sobre todo este último año, ha sido uno de los peores años que yo he podido vivir en mi vida. Pero oye, tal cual.
Fíjate, ahora me gustaría preguntarte, Noelia, ¿cómo estás de 0 a 10? Si 0 es el peor momento, que estabas ahí encerrada en casa sin poder ni siquiera comer, a 10, ¿qué significa que esto ya es historia completamente? Vale, yo ahora mismo estoy entre un 70 y un 80%. ¡Wow! ¡Qué Entre bueno! un 70 y un 80. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué te falta Significa, para ese? claro, significa que mi cerebro termine de reestructurarse y acabe por desactivar los síntomas. ¿Ahora Pero cada mi cuánto trabajo, tienes mi síntomas? parte, yo los síntomas los tengo todos los días, lo que es la despersonalización sobre todo. Pero es verdad que la tengo en un grado mucho menor. Es verdad que hay ratos en los que noto como si de repente despertase, como una conexión. Lo que pasa es que tampoco estoy muy pendiente. Entonces, a lo mejor hay ratos en los que en los que se me va, pero no me doy cuenta. Entonces, la cuestión es, yo siento que estoy entre un 80, entre un 70 y un 80, no porque no tenga los síntomas, sino porque mi actitud y todo lo que yo estoy haciendo y mi vida también, ¿vale? Porque mi vida ha cambiado mucho. Yo era una vida completamente normal. Ten en cuenta, Rafael, que yo este invierno pasado no podía salir de mi casa. Y a día de hoy hago, por no decir todo, pero el 99% de las cosas. Y no me lo pienso, ¿eh? Antes me lo pensaba, era como, madre mía, tengo que ir. No, no, ahora, vale, venga, vamos a esta fiesta, vamos al otro, vamos a hacer no sé qué. Si algún momento tengo un rato que estoy muy, muy, muy mal, pues no pasa nada. A lo mejor en ese momento no puedo atender una llamada como me gustaría o estudiar como me gustaría. No pasa nada. Porque hay veces que me despersonalizo tanto que no soy capaz de conectar ni con el entorno siquiera. Pero bueno, no pasa nada. Me dura poco rato, ¿eh? Antes era todo el santo día con unos niveles de ansiedad altísimos, pero Wow. altísimos. Y sin Oye, embargo, ya no están tan altos. y ahora quiero decir, antes cuando estabas en el cero, ¿no? Y estabas el año pasado, ¿no? Metida en todo este follón, claro, era duro, ¿no? Y no podía ser feliz, dudo que pudiera ser feliz. Pero en la actualidad, ¿cómo te consideras de feliz? ¿Qué tal estás? Yo en la actualidad considero que soy feliz. Estoy feliz también aceptando precisamente eso, que no somos, sino que estamos. Yo en este momento estoy bien, puede ser que en 10 minutos me pase cualquier cosa y pues lo normal, ¿no? Si te pasa cualquier cosa que te ponga triste, pues te pones triste y no pasa nada. Pero es verdad que veo la vida muy diferente. Wow, qué Todo maravilla. muy diferente. Y luego aparte también me estoy dando cuenta de lo que soy capaz y a mí eso ya no me lo quita nadie. Wow, bueno, no, es que has descubierto una capacidad que tienes tú Sí, de superaciones extraordinaria, ¿no? total, así ha sido, tal cual. Es como, wow, si soy capaz de hacer esto. ¿Quién me va a parar? Oye, y Noelia, cuéntanos alguna exposición dura que recuerdes que has tenido que hacer en un momento dado. Pues mira, una de las más duras fue cuando yo ya empecé un poco a estar con la psicóloga y ella me iba poniendo tareas y yo empecé a salir a correr. Y al poner un pie encima del puente de aquí de mi pueblo, el puente de repente se estrechaba, se alargaba y yo iba encima de ahí y sentía que no avanzaba, que no avanzaba. El primer día pasé un miedo, no te lo puedes ni imaginar. Primero porque pensaba que estaba loca. O sea, yo llegué a la psicóloga y le dije, ponme una camisa de fuerza porque me he vuelto loca. Entonces ella ya me explicó que no estaba loca. Pero claro, es que ten en cuenta que a mí me estaba engañando no solamente mis pensamientos, sino también mis cinco sentidos. O sea, es que es Claro, muy fuerte. claro. Y claro, a partir de ahí, todos los días empecé a pasar por encima del puente. Wow. Todos los días, aunque, y algunos días me lo pensaba, ¿eh? O sea, algunos días iba a poner el pie y decía, no puedo. Pero decía, venga, sí, pasa, que no pasa nada, pasa, que no pasa nada. ¿Y qué sentías ahí en ese haciendo esa tarea? Muchísima ansiedad, muchísimo miedo, ganas de llorar, desesperación, dolor. O sea, yo es que sentía dolor, pero no solamente dolor emocional, es que era, ya está, era un dolor muy grande decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? No lo entendía. Sin embargo, decías, esta es mi medicina, voy a seguir adelante. Sí, yo seguía adelante una Fuiste y muy otra vez. valiente, ¿no? Buah, ya te digo. Porque Y es ahora. decirse, Noelia, es decirse, wow, justo lo que acabas de describir, esta desesperación, este dolor, esta desorientación, este infierno es mi medicina. Está bien.
Así es. Y te digo una cosa, Rafael. El puente ya no me ha vuelto a hacer eso nunca más. He tenido días malos, días muy malos en los que he estado fatal y he cogido y me he ido a andar y he pasado por encima del puente y eso no me lo he vuelto a hacer nunca. Nunca más, aunque yo haya estado muy mal. Aunque haya tenido muchísima despersonalización, muchísimo mareo. Superado. Increíble, ¿no? ¿Alguna más? La parte del puente está superada. ¿Alguna más que hayas recordado? Oye, del toque específico de los pensamientos, ¿eso te expusiste o se fue yendo solo? Eso lo que pasa es que mi psicóloga me dijo una metáfora que, si me permiten, la voy a contar porque a mí me fue muy útil. Por supuesto. Ella me dijo, imagínate que en tu cabeza tienes una radio que solamente sintoniza una cadena, un canal. Y tú quieres escuchar otro canal diferente, pero por más que intentas, solamente sintoniza una. Entonces, tú tienes que hacer lo que la radio diga o puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Uh-huh. Y claro, y ahí dijo, ostras, claro, ¿cómo me voy a estar creyendo todo lo que me dice la cabeza? ¿Qué pasa? Que cuando aprendí eso, automáticamente ese tipo de pensamientos desaparecieron. Wow. Entiendo que hay personas a las que van de forma un poco más progresiva. Pero a mí, por lo menos, ese tipo de pensamiento de me va a dar por tirarme, o eso desapareció por completo. Qué bueno, hombre. Yo creo que te debió ayudar mucho también el hecho de que ya tenías experiencia y habías empezado a combatir la ansiedad en general, la despersonalización, etcétera. Entonces, bueno, tu mente estaba mucho más preparada, claro, para decir. Ahí empezó, eso fue todo el principio. Y ya luego, pues bueno, he ido pasando por etapas de subida y bajada. Y mi vida prácticamente ha sido una exposición, Rafael. Ya te digo, yo para mí, levantarme de la cama era exponerme. Wow. Comer era exponerme. Ahora, sin embargo, me siento a comer y para mí es un lujazo. O sea, yo me acuerdo estar sentada y decirle a mi marido, no eres consciente de la suerte que tienes de poder comer tranquilo. Claro. Es que no valoraba ni eso y ahora lo valoro un montón. Es que ahora me siento a comer y noto por dentro de mí un agradecimiento tan grande. Wow. Disfruto la comida y luego encima a mí que me encanta comer. Claro. Disfruto un montón comiendo. Qué bueno. Noelia, ¿qué le dirías a la gente? Vamos a pensar en la gente que tiene despersonalización, desrealización, que son muchísimas y les tiene atemorizados. ¿Qué les podrías decir tú a la gente que tiene ese síntoma? Madre mía, le podría decir tantas cosas, porque de verdad que para mí es, sin duda, para mí es lo peor. De todos los síntomas que yo he tenido, es el peor. Lo que sí que es cierto es que tengan calma, porque en realidad todo está bien en ellos. No hay ningún peligro. El peligro no existe. Todo lo que subyace respecto a todos esos pensamientos que tienen acerca de lo que les pasa, viene precisamente de cómo interpretan lo que les pasa. Eso es. También les recomendaría que visiten un canal, si me lo permites por aquí, claro, porque para mí me ha ayudado muchísimo. El hombre se llama Felipe Lillo y su canal se llama DPDR, despersonalización de realización, DPDR, siguiente paso. Vale. Ese hombre tuvo despersonalización hace muchos años, él es psicólogo y ayuda a muchísimas personas. De hecho, yo actualmente estoy apuntada a su membresía, en la que hacemos diferentes reuniones semanales, cada 15 días aproximadamente, y a mí me ayuda muchísimo. O sea, el canal de ese hombre me ayuda un montón, porque claro, tú te metes en internet y en internet la despersonalización es una cosa, pero luego te das cuenta de que hay muchos síntomas asociados a ella, que muchas veces se confunde con agorafobia, y que ahí hay un mundo que es muy desconocido, pero que él, gracias a él, yo lo descubrí y dije, ostras, realmente lo que tengo es esto y no pasa nada, y a mí por lo menos me ayuda muchísimo. Él, porque estoy con tres psicólogos, con él, luego mi psicóloga Laura, que desde aquí le mando un abrazo y un besazo enorme, y luego estoy con otra psicóloga que se llama Pilar, que ella es de terapia familiar sistémica, y mi psicóloga Laura es cognitivo-conductual, que fue con la que yo empecé de primera. Y la verdad que para mí ellos son mi bastón, completamente. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, que busquen un buen acompañamiento también, que no desesperen, porque esto no es una cosa que se vaya de la noche a la mañana, ¿vale? Esto es al final el cerebro se acostumbra a esa normalidad. Esa es la normalidad ahora para tu cabeza. Pero bueno, se puede modificar. Existe la neuroplasticidad. Exactamente. Bueno, mucho trabajo, eso sí, va a requerir mucha perseverancia, mucho trabajo. Yo recuerdo cuando tú me has ido enviando fotos de las cosas que ibas haciendo, como las carreras y tal, y era impresionante, ¿no? Sí, es muy fuerte. ¿Cuánto tiempo has tardado, Noelia, en llegar a este 75% que le vamos a poner?
Pues aproximadamente desde febrero-marzo de 2023, estamos en noviembre. Sí que es verdad que este verano ya empezaba a estar un poco mejor, aunque luego he tenido picos, ¿vale? Los que he caído un poco, sobre todo los picos coinciden con alguna etapa de intensidad emocional. Claro. Sea la muerte de alguien muy querido o algo así, entonces a lo mejor pues ahí todavía hay intensidad emocional, entonces la cabeza responde. Pero más o menos desde febrero, por Ocho ahí. meses por ahí, 7 meses Aproximadamente siete. a este punto, a siete, pongámosle 6, 7 meses a este punto. Y todavía me queda, ¿eh? O sea, todavía me queda Claro. por delante y ya está, y hasta donde llegue. Yo cuando ya esté bastante mejor me pondré otra vez en contacto contigo, Rafael. Eso es lo que te iba a decir ahora. Nosotros nos emplazamos, Noelia, a que cuando hayas llegado, por ejemplo, al 95%, que esto es prácticamente estar completamente bien, o al 10 o al 100%, vamos a hacer otro y vamos a explicar esta última evolución, cómo ha sido, cómo ha funcionado, qué es lo que has experimentado, qué es lo que has aprendido de hasta llegar a este porcentaje. Por cierto, tengo una última pregunta. Sí. ¿Tú tomaste fármacos en algún momento? No, al inicio, cuando yo empecé con esto, que no sabía lo que tenía y me dijeron que parecía algo del cuello, que parecía algún mareo raro del cuello, no sé qué, me mandaron diazepam durante una semana. Me lo tomé y entonces ese diazepam que me sobró, cuando yo empecé con los ataques de pánico y no sabía lo que me estaba pasando realmente, en algún momento a modo rescate me tomé alguno. Claro. Pero ¿qué pasa? Que yo me encontraba luego peor de la despersonalización y de todo. Entonces aquello, aparte me dejaban como depresiva, ¿sabes? Me quedaba como muy depresiva. Claro. Y ya no había ninguna medicación. Sí que he pensado en algún momento de recaída gorda en tomarla, en decir, no puedo más, no puedo con la vida, porque claro, yo he llegado a estar tan mal que yo le decía a mi marido, y esto como lo ve a mi madre, la pobre, lo va a pasar fatal, pero yo en un momento le dije a mi marido, prefiero estar muerta, literal. Le decía, prefiero estar muerta. Y luego, fíjate, no me quería morir. Porque en No. realidad no quería morirme, ni siquiera intenté quitarme la vida. Por Pero supuesto. era una Bueno, es desesperación normal pensar, tan mal. ¿no? Claro, es que es como una salida. Es que ten en cuenta que yo solamente me encontraba bien si cerraba los ojos. No, no, es normal pensarlo. Esto lo pensaríamos cualquiera y porque Claro. coño, dices, joder, es que no, son momentos que no puedas. Está muy lejos de uno llegar a hacerlo en absoluto, ¿no? Pero pensarlo es normal. Claro, pues en algún momento pensé en tomar medicación. Lo que pasa es que siempre lo he comentado con mi psicóloga. Y ella siempre me decía, mira, la medicación yo la recomiendo cuando alguien no es capaz ni siquiera de ejecutar lo que hablamos en las sesiones ni lo entiende. Y yo lo estaba entendiendo. Lo único que, claro, no es fácil ejecutarlo. Claro, está Ese muy es el bien. aspecto. Pero no he llegado a tomar antidepresivo ni nada de eso. Pues lo hiciste muy bien, fenomenal. Se pueden tomar, ¿eh? No, no es que no, Sí, no. no está Ahí está, una herramienta más para usarla cuando hace falta. claro, si se puede hacer sin, es mejor hacerlo sin, pero si nos apoyamos con ello, nosotros tenemos un montón de testimonios que se han apoyado también y les ha ido muy bien y no hay problema también. Oye, Noelia, me ha encantado tu testimonio, es espectacular. Has hecho, yo que te conozco, has hecho un trabajo increíble, con una fuerza de voluntad increíble y una comprensión de en qué consiste este trabajo increíble también. Y nada, nos veremos dentro de poco otra vez. Cuando sea, cuando sea. Yo te quiero decir también que quien me quiera hablar por mis redes sociales, porque necesite ayuda, acompañamiento, lo puede hacer. Tanto a Instagram como al canal de YouTube, que en el canal de YouTube estoy subiendo algunas cosillas, no mucho de la ansiedad, pero sí que quiero ir subiendo algunas cosas, sobre todo si le puede ayudar a alguien, de recomendaciones de libros y cosillas así. ¿Cómo es tu Instagram, Noelia? Noelia barra baja Navarrete barra baja nutrición. Vale, pues ahí queda Noelia barra baja Navarrete barra baja nutrición. Ahí se te encuentra en Instagram, ¿verdad? Y luego de cámara, si no, te lo paso y lo puedes dejar. Sí, lo anotaremos también, pero bueno, ya queda dicho también. Noelia, pues te mando un beso muy grande allí, Jaén, ¿eh? Y Otro gran para ti. trabajo. Muchas gracias. Gracias, Rafael.